Eh, buenos días. Muchísimas gracias ante todo por invitarnos a participar en este, en este evento al SPRI. Ya estamos a una hora un poco tardía, se nos ha retrasado un poco el, la jornada. Eh, hay muchísimas cosas que mis ponentes antecesores han explicado. Trataré de, sobre todo de explicar un poquito qué es BATS, eh, qué hacemos en el mundo de la energía. Y, y luego explicaré también concretamente un poco cuál ha sido nuestro, eh, nuestra evolución y qué, hacemos en, qué hemos hecho en Marruecos, eh, qué estamos haciendo allí y cuál, es un poco nuestra, cuál ha sido nuestra experiencia y qué es lo que queremos seguir haciendo. ¿eh? Eh, como, como BATS somos una cooperativa del Grupo Mondragón, eh, estamos localizados en Igorre, eh, tenemos diferentes eh, líneas de negocio. Eh, la primera línea de negocio por la que surgió allá en el año 63, es decir, hace 55 años, es el, eh, digamos, eh, ven, provenimos de una, eh, de la industria de automoción. Eh, comenzamos a hacer troqueles, troqueles para el mundo de automoción, eh, eh, de forma que hoy en día pues, fabricamos eh, ese tipo de utillajes para, para todos los principales car makers. Eh, posteriormente, el año 82, como una diversificación del área principal, se empezó con el área de sistemas de automoción, es decir, haciendo mecanismos o de, eh, diferentes elementos eh, que, que iban eh, ubicados en, el, en los coches. ¿no? El primer elemento fue un, un gato, fue un gato para el Opel Corsa que se fabricaba y que se empezó a fabricar en el año 82 en Figueruelas. Eh, y a partir de ahí, pues el negocio ha ido creciendo y ha ido eh, incrementando su número de, de elementos y de porfolio, eh, incluyendo pues eh, palancas de freno a mano, pedaleras, eh, sistemas... De cambio de, de, de marchas, eh, etcétera. También hemos incluido eh, diferentes tecnologías como elementos en, en plástico, para elementos estructurales del coche. Eh, y bueno, como una nueva área de, de diversificación en el año 2005, luego explicaré un poquito de dónde viene toda esta, esta situación. Pues eh, surgió el área de, de energía. Eh, nos, eh, nos diversificamos hacia el área de energía. Y también, eh, un poquito más tarde, eh, nos dedicamos eh, utilizando una tecnología que es la de estampación en caliente, empleando, eh, empezando a hacer troqueles para hacer estampación en caliente, pues también empezamos a estampar diferentes piezas que van en los, eh, los motores de los aviones y empezamos, y eh, tenemos una pequeña unidad de negocio para hacer ese tipo de piezas que, que le llamamos Batch Aerospace. Bueno. Concretamente, dando unas, unas cifras eh, del año 2016, eh, las digamos el, el número de ventas son unos 252 millones, eh, de los cuales eh, energy pues, facturó unos 15 millones. Somos unas 1.600 personas, de las cuales ese año, pues Energy con los diferentes proyectos que está, eh, los que estamos involucrados, eh, estaban eh, unas eh, el 4%, unas 64 personas. Eh, nosotros como estructura en Energy somos unas 20 personas en, en la sede central. Luego dependiendo de los diferentes proyectos que tenemos en los diferentes países, pues va evolucionando el número de personas. Eh, ¿Cuál es un poco nuestra visión hacia el año 2020? Pues queremos eh, abordar o llegar a los 330 millones de, de euros de facturación con unas 2.000 personas fracturando entre Aerospace y Energy en torno a unos 30 millones. Eh, bueno, eso eh, es algo que por lo que estamos trabajando y esperamos que, que lo podamos cumplir. Eh, ¿Cuál es un poco la, la fuerza que nos mueve? Eh, la fuerza que nos mueve, evidentemente, es el trabajo en equipo, eh, con una serie de, de valores como el compromiso y la coherencia, la positividad, esa mentalidad global que está eh, imbuida en ambos negocios, eh, la orientación al cliente, eh, la innovación. Sin la innovación, no solo en, en los productos, sino en las formas de hacer, eh, no, no podemos eh, continuar en, en los diferentes negocios en los que actualmente estamos incluidos. La positividad el trabajo en equipo y la orientación al logro. Yendo más en concreto al área de, de energía, como os comentaba, eh, esta área de, de negocio surgió allá en el año 2005, cuando una empresa eh, que ha estado hablando aquí hace, hace poquito, que se llama Sener, eh, nos llamó y nos dijo a ver si les ayudábamos a desarrollar un, eh, un, eh, un, unos componentes de un colector que ellos estaban empezando a diseñar. Y bueno, pues nos embarcamos en esa aventura y eso hace que una empresa de Arratia muy arraigada con el mundo de automoción pues se haya, se haya podido incluir en, en el área de la energía. Eh, ¿Qué es lo que hacemos nosotros para las diferentes áreas de, de la energía en las que estamos eh, actualmente inmersos? Pues eh, esos esas, eh, factores core que tenemos para el mundo de automoción los tratamos de, de, de utilizar también en el mundo de la energía. Es decir, ayudar en el, en el desarrollo del eh, de producto y del proceso, utilizar la multitecnología. No nos atamos solo con la estampación, si tenemos que utilizar otro tipo de tecnologías las utilizamos. utilizar los mismos estándares y las mismas formas de hacer de automoción. Eh, evidentemente, calidad precio, eh, el, el tema logístico, eh, que es muy importante a la hora de suministrar los diferentes elementos allá donde se realizan las plantas termosolares. Seguir al cliente. Eso es algo a los que estamos muy habituados en el mundo de automoción y que en el mundo, como luego veréis un poco en nuestra evolución de la energía eh, termosolar, pues también hemos tenido que, que continuar haciendo. Y, evidentemente, darle al, servicio, eh, al cliente el, el servicio que, que nos depara. ¿no? Eh, en resumidas cuentas, utilizar el expertise de automoción para la, energía, eh, para la industria de la energía. Eh, ¿Por dónde empezamos? Eh, nosotros empezamos, como os comentaba, ayudando a desarrollar eh, unos eh, componentes que son Estos componentes que, que veis aquí, que son los, eh, los brazos de los eh, colectores parabólicos con, con la gente de SENER. Y después de ese desarrollo, lo que realizamos es eh, fabricarlos. En, en un principio, las plantas que estábamos trabajando en España. Ese fue el fruto de la primera colaboración, tanto el, el, el desarrollo, ayudarles a desarrollar ese, ese brazo, como el soporte HCE, donde, donde se pone el tubo con el fluido carotransportador. La siguiente evolución fue eh, para la tecnología de torre, eh, ayudarles a desarrollar cada una de estas eh, facetitas, eh, que son unos elementos que tienen 2 por 1,6 metros, eh, que tienen un soporte metálico, eh, que también pues, eh, nosotros les ayudamos eh, a, a desarrollar y a, a ver cómo se podía industrializar. Eh, y que no solo eso, sino que también desarrollamos una línea de montaje en la cual nosotros podíamos eh, eh, adherir con un determinado adhesivo a un, a un espejo. no contentos con ello, pues nos nos metieron en un en un brete y nos dijeron a ver si nos animábamos a salir de nuestra zona de confort allá por por en en nuestra zona de Igorre Y nos dijeron a ver si éramos capaces de montar colectores parabólicos o heliostatos allá donde se montaran las plantas. Y bueno, pues a, a un escalduno se le puede poner un reto encima de la mesa. Le digo, evidentemente que les dijimos que sí. Y, y de esa forma pues empezamos a construir los primeros colectores parabólicos y hacer las primeras plantas, el montaje de los campos solares, pues allá muy lejos para nosotros, en Andalucía. Eh, luego, luego veréis hasta dónde nos llevaron. Eh, bueno, pues empezamos a, a construir tanto la nave, los elementos eh, de una línea de montaje, los elementos de medición, los elementos de manipulación. Eh, evidentemente todo eso eh, requiere un desarrollo, eh, tiene que ir un equipo a gestionarlo in situ y con mano de obra local lo tenemos que desarrollar en unos meses determinados. Eh, bueno, pues es todo un reto, hacer una fábrica y hacerla funcionar y en unos tiempos récord poder conseguir remontar todo el campo solar. Lo mismo sucede con el tema del heliostato, que recientemente hemos terminado en la planta termosolar de Nord 3. Eh, bueno no solo con el tema de la energía termosolar eh, nosotros estamos viendo que nuestras capacidades también las podemos utilizar en otras, en otras áreas de la energía como puede ser eh, el, el negocio te, o fotovoltaico desde ese punto de vista ya hace unos años decidimos eh, también empezar a, a poder colaborar en, en ese en ese área y desarrollamos un seguidor un seguidor fotovoltaico que lo hemos eh, homologado según, eh, con la norma IEC 62817 y que tiene una serie de, de elementos eh, o de características que son eh, muy interesantes para poder incluirla en los eh, campos fotovoltaicos que se están construyendo actualmente. Bueno, como os decía, mentalidad global, natural y global. Eh, bueno, este es un poco el mapa en el que estamos eh, ubicados. Tanto eh, las, los puntos azules son eh, los elementos donde estamos en el área de automoción y en el área de energía, que es donde que nos compete. Pues evidentemente estamos en, la, eh, en, en España, perdón, en España, en Sudáfrica, en Marruecos, en eh, Estados Unidos y también eh, con una delegación comercial en Chile. Eh, ¿Cuál ha sido un poco nuestra andadura? Como os comentaba, empezamos a colaborar realizando suministro de elementos eh, eh, de unidades estructurales para plantas termosolares en España, eh, de las cuales hemos suministrado pues, desde el año 2008 hasta el año 2012, se hicieron unas 40 plantas eh, en España. Participamos en 13 plantas de, de las que se construyeron en esa época, eh, en la que evidentemente el tecnólogo era, era SENER. Y nosotros suministramos tanto los brazos como los soportes HCE. También realizamos el montaje de diferentes campos solares. Eh, comenzamos en, en Andalucía, eh, hicimos la planta de, de la africana, la de Salud Guzmán, estuvimos en Villena, bueno, en diferentes plantas termosolares. Eh, colaboramos en, eh, en, la, en eh, la construcción de, de la planta de Gema Solar, que, que es, en aquel momento fue un, un referente eh, para la, la tecnología de torre, siendo la primera planta de torre eh, con almacenamiento. Eh, Comercial que se construía hasta ese momento. ¿no? Eh, Suministramos las facetas, eh, las 92.000 facetas que, que componen el campo solar, de los 2.650 heliostatos. Y también realizamos elementos de mantenimiento en la planta de la Africana, la propiedad. Eh, nosotros habíamos realizado la, la construcción del campo solar y lo que nos propusieron es si nos interesaba seguir con el mantenimiento del campo solar, y así lo hicimos y allí continuamos. De ahí, pues fuimos a Estados Unidos. Después de que terminase el año 2012, eh, por razones políticas, se eh, terminaron con, las, eh, con los incentivos eh, que, económicos que había en España. Y evidentemente colaboramos en el proyecto Génesis, del cual suministramos desde aquí eh, tanto los brazos como los soportes HCE, y posteriormente en el proyecto de Crescent Dunes, en el proyecto de Tonopa, en el cual eh, suministramos eh, 363.000 facetas, eh, suministrándolas desde, desde Las Vegas. Eh, parecía que iba, a ser una nueva, que iba a haber una nueva oportunidad de hacer nuevas plantas y que iba a haber un boom importante en aquella zona, pero desgraciadamente se paró. De Estados Unidos. Pasamos, eso fue en el año 2012. En el año 2013 pasamos a Sudáfrica, a Uppington, a, a la zona de Northern Cape, donde colaboramos en el proyecto de, de Bogport, el cual el promotor era Power y el, los especistas pues, eh, est estaban tanto SENER como TSK como ACCIONA. Eh, allí realizamos el montaje del campo solar, eh, montando los 8.640 colectores, haciendo la, eh, la nave y los elementos de las inversiones en los cinco meses y el montaje del campo eh, solar en ocho meses. Y y recientemente hemos terminado la planta de Ilanga, en la cual el promotor era GDF Suez o actualmente Engie, en la que digamos, eh, han sido los, eh, los promotores eh, tanto Cobra como, eh, como Sener, los constructores EPC. Y ahí hemos terminado de hacer una planta de 100 megavatios y los colectores son unos, unos 12.000. Y ya concretamente en Marruecos. En Marruecos eh, ya eh, nos eh, ubicamos allá por el año eh, 2015 y nos, eh, de la mano de, de Sener Marroc eh, nos propusieron tomar parte en la, en la fabricación del campo solar de, de Nord-3. Para ello, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues lo que realizamos es la fabricación de las facetas. En uno de los vídeos que ha puesto Verónica aparecía eh, unos robots que estaban dando vueltas. Pues esa es eh, una de nuestras instalaciones. Ahí construimos 11.000 metros cuadrados en menos de cinco meses. Eh, dos eh, instalaciones que todavía siguen allá, con las líneas en su interior, con una instalación para fabricación de facetas eh, de 2.600 facetas días. Cada 30 segundos sale una faceta. Eh, en la que nosotros construimos. Eh, digamos Tanto la nave como digamos, la línea de, de montaje, allá, y con mano de obra, eh, con un equipo nuestro y con mano de obra local, eh, fabricamos dichas facetas. Y no solo eso, sino también construimos y montamos el campo solar, es decir, ensamblamos dichas facetas con, eh, digamos, con los demás elementos que constituyen el torquetube, o sea, perdón, el heliostato, es la parte superior de, digamos del, del heliostato. Eh, y lo que realizamos es el ensamblaje de esa, de esa parte superior, eh, suministrando eh, los 7.400 heliostatos que componen el campo solar de, de Nord-3. Bueno, un este, una experiencia muy interesante, muy intensa. Eh, bueno, aquí algunas referencias de algunos de nuestros clientes con los que con los que hemos colaborado, eh, Sener, Cobra, Bengoa, eh, eh, Torresol, Acción, ATSK, bueno, gente muy representativa del sector termosolar. Quisiera hablar un poco de nuestra experiencia en Marruecos. La, la verdad es que la experiencia en Marruecos ha sido muy positiva. Eh, nuestro objetivo, eh, cuando nos eh, instalamos allí, aparte de poder colaborar en el, en el proyecto de Nord-3, era tratar de, de seguir colaborando en los diferentes proyectos, tanto termosolares como fotovoltaicos, que se iban a desarrollar allá, en el, digamos, en el ambicioso plan que, está, que nos lo ha, ha comentado anteriormente Yasmina. ¿no? Eh, nosotros, como temas, eh, digamos, o que, que valoramos de forma positiva, eh, ha sido que nos ha sido una, eh, nos hemos podido instalar de una forma muy sencilla. Lo, lo pudimos hacer con una, con una agencia local. Nos instalamos allá en Warsazat. Los trámites administrativos eh, fueron relativamente sencillos y la verdad es que ha sido, desde ese punto de vista, pues una experiencia bastante eh, sen, eh, sencilla y positiva. Eh, también contamos con la, con la asesoría de un banco local y con, eh, con el apoyo de otro banco español para poder, eh, evidentemente, colaborar y, y complementar al, al banco local. Eh, la verdad es que ha sido una experiencia positiva también de integración eh, con las personas. Como comentaba Verónica, nosotros desde ese punto de vista... Eh, nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de haber participado en este proyecto y de, estar, de haber poder, eh, participado con la gente de aquella zona. Guadalajara es, eh, es una ciudad muy acogedora, muy hospitalaria, y la verdad es que nos ha tratado fenomenal. ¿Qué cosas podemos decir que, tenemos que, que, nos, que nos han costado un poco más? ¿no? Eh, es una ciudad remota, evidentemente no hay un entorno industrial evidentemente todo lo que nosotros necesitamos para poder fabricar eh, tanto eh, las facetas en unas instalaciones bastante automatizadas eh, no, no las teníamos a mano eso ha supuesto que hayamos tenido que, que estocar o que eh, copiarnos de mayores eh, necesidades de material y de poder llegar a contactos eh, con diferentes proveedores para que nos pudiesen dar asistencia en caso de ser necesario el personal. Evidentemente, el personal de la zona, estábamos haciendo la planta de Nord 3 con la planta de Nord 2. Las dos se hacían en paralelo. El, el, el personal que había por la zona era de, de, poca, de poca cualificación, pero lo que sí podemos decir es que hemos eh, podido eh, formarles, que hemos podido, lo mismo que hemos mandado. Y el equipo gestor desde aquí, que han sido para los dos proyectos en torno a unas 20 personas, hemos podido formar mano de obra indirecta local que para. Posteriores proyectos eh, nos puede ser de mucha utilidad, eh, eh, que ha estado trabajando codo, codo con codo nuestra, con nuestra gente y que está suficientemente formada, cogiendo ingenieros jóvenes eh, que podríamos traer de las universidades de, la, de, de un poquito más lejos de WhatsApp. Y bueno, pues nos ha supuesto un esfuerzo extra, pero que entendemos que ese esfuerzo eh, puede ser recompensado en, en posteriores proyectos y luego un poco lo que más eh, dificultad nos ha, nos ha podido llevar es la obtención de visados de visados de esas personas que tenían que ir allí para poder, para poder formar a, esa, a esas personas. no. la verdad es que los trámites administrativos en ese aspecto pues sí que fueron un poco complicados pero al final pues eh, lo pudimos conseguir. Eh, ¿Cuáles van a ser nuestros siguientes pasos en, en Marruecos? Pues nuestros siguientes pasos en Marruecos va a ser, por una parte, tratar de colaborar en los siguientes proyectos que, que han mencionado anteriormente, ¿no? y no voy a ahondar mucho en ellos, tanto en los proyectos fotovoltaicos de, de Nord 4 como la Jun como Bujur, eh, y por otra parte, en los proyectos tanto de Nord-Tata como del de siguiente eh, más previsible que puede ser el de nord Mild. Y desde mi punto de vista... Muchísimas gracias por vuestra atención y estoy dispuesto a, a poder contestar a aquello que tengáis menester preguntarme. Escaricasco.